nuevo, fue muy... Eso todo ha sido estupendo lo que usted ha hecho. Porque es que esto encantó todo el movimiento del teclado. Además, me dijo doña Olga que ellos... ustedes tienen un CD en español que se ve más rápido porque hay tantas hojas. ¿Para el manual? Para el manual. Sí, está en español. Pero como todo manual es complicado, es decir, los manuales son muy escuetos y hay explicaciones que uno no las entiende o no las tiene. Porque los manuales no son explícitos. Se puede consultar, sí, pero hay cosas que sí. Claro, sería bueno. ¿Yo? Ella me dijo que... Bueno, entonces, ¿qué vamos? Ahora sí pon ahí. Rec. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pero primero empieza y mira. Ahora, yo apagué y encendí por un circunstancial, un asunto circunstancial. Voy a retomar el nombre de ella. Entonces, Peggy, buscar. Claro, porque ya está ahí adentro. ¿Cómo es el nombre que se me olvidó? Marta Lorena. ¿Cómo no le dice Marta Lorena? Marta Lorena Sandoval. La marco, aplicar, y ahora sí vuelvo con Rec. Ya está. Pendiente del teclado ahora que del otro. Entonces, vamos a ver si ahora él me da la gana de hacer el dichoso 3D. ¿O qué es lo que va a pasar? Aceptar. Bueno, ese plano es perfecto para el 3D o el 4D. El mejor es 4D. 3D, 4D. Voy a reducir change. La caja, change, 2D, 3D, vamos a ver si lo hace. Voy allá. Ah, no, mira. Este ecógrafo no se tiene. Esto es mío, tendrán que mirar eso, sí. Porque yo esto no me lo mando mal. Este es más rápido, es decir, lo hace bien rápido, pero cuando él lo quiere hacer. Y era un buen un corte, un perfil perfecto. Donde en 4D usted lo pone. De frente, pone como quiere. Pero en 3D, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, ahí salió. Me salió, tardó un montón. No, pero no, igual ya yo le recibí esa mierda para que me salga bien. Yo no lo voy a hacer más. Y también para salir de ahí da problema. No, porque ahí falla el software. Eso es un fallo de software. Curioso que lo haga en 3D y no en 4D, pero mira. Oye, sale de ahí, dale. Y si usted da el chit, sale, le sale. No, porque aquí no hay el este. Es que hay web, sí. No, no, no funciona, nada. No, ahora hasta que él no... Hasta que no termine, no lo hace. Sencillamente, dale. Se apaga todo otra vez. Pero esto no sucede el fenómeno como sucede con todos los computadores que se deben apagar de cierta forma. Yo me cago en eso. Para que sufra Windows. Pero es que Windows sufre. Por eso lo hago, para que sufra. No estoy sufriendo yo, para que sufra él. Pero eso es del programa. Se jodó. Para eso están los ingenieros, para que lo reprogramen. O Bill Gates, que responda por él.
A mí esto me... Yo no soporto los sistemas porque yo no puedo supeditar mi vida a esa mierda. Es al revés. Ellos son los que tienen que supeditarse a mí. Entonces yo por filosofía detesto eso. Si por mí fuera, no existiría el mundo digital. Este coro no le funciona el 3D. Mira, tres veces lo tengo que apagar y encender. Entonces, habrá que reinstalar el software, no sé. Porque yo en Cuba era profesor también. ¿Ah? Bueno, volvemos desde, acá. Desde que yo lo oigo sonar. Buscar M. ¿Cómo es la calorena? Aplicar. Acercado. Bueno, hagamos la biometría. Volvemos esa partecita. La biometría ya la vimos, ya la grabamos, esto es muy rápido. Mira el cuerpo caído. Mira el cuerpo calloso. Se ve muy bien. Ah, míralo ahí, míralo. Excelente. Suele no verse, pero mira, sí, que se es que es cierto, muy pocas veces se ve, sí. Muy pocas veces se ve así tan claro. Qué curioso. Bueno, a ver si se puso. Venga, puso en cero. Tiene su señalizador. ¿Cómo? Debe tener su lado que señaliza. Exacto. Lo tiene usted, ahí tiene, lo pone a la derecha o a la izquierda. Usted lo tiene puesto a la izquierda. Exacto, yo también trabajo así. A la izquierda. Entonces aquí venimos cálculo, biometría, DBP. CA. Entonces tenemos un peso fetal estimado de 2.406 gramos, 5 libras, 4 onzas, para 34 semanas, percentil 50. Está regio. Veo que usted utiliza poco la circunferencia cefálica. Le gusta más el... Por los diámetros. Porque es más precisa, hay mayor precisión. Para mí es la misma precisión, pero es más práctica. Utiliza el mismo método, el de la elipsis. Sí, igual que el
Bueno, entonces hagamos, a ver si nos sale ahora el doble de cerebral. Zoom. Zoom. Pago el Doppler. Pago el Doppler. Ahí está la señora. Y ahora para ver, ahí está bien, ¿no? Pero de todas formas tiene que señalizar el eje, luego postproceso, aquí línea base, ajá, cálculo, arteria cerebral media, manual. Guardo, vamos al cordón, me salgo acá, vuelvo otra vez por acá. Bueno, aquí sí podemos. La banda moderadora. Mírala ahí. Sí, se ve muy claro. Y el estómago, todo estamos bien ahí. Entonces, aquí. Vamos a hacer el área cardiotónica. Aló. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, es el que habla. Ah, ¿cómo está Sandra? Ocupadito, dime. Llama a Elba al 747-0800. Más tardecito, a las 2. 0800, a las 2. Bueno, chao, gracias. A ver, vamos a... Pero aquí, mira, aquí me sirve para medir el eje cardíaco, porque tengo una imagen buena del septo y aquí tengo el anteroposterior del tórax. Para eso voy acá, a caliper, cambio el menú aquí y aquí... En el 1 voy a ángulo y voy acá, columna esternón, septum interventricular, acá, ¿ves? 67 grados a la izquierda, porque ya vimos, mira el lado derecho, este es el izquierdo. Vamos a ver ahora el índice cardiotora, vamos a buscar otra imagen. Entonces aquí venimos, cálculo,
CACTU, C, diámetro tórax anteroposterior. Entonces vengo aquí, diámetro tórax anteroposterior, diámetro tórax transverso, diámetro AP cardíaco y diámetro transverso cardíaco. Y ahí tengo 18%, si no hay cardiomegalia en este caso. Vamos a ver ahora. ¿Usted me dijo permitido cuál era? Hasta 45%, si por debajo de, perdón, de 35%. Vamos a ver el modo cardio. Probe corazón fetal con Doppler, aceptar. Entonces aquí vamos a hacer el modo M. Y ya vimos que es izquierdo septum derecho. Vamos a hacer el modo M. Entonces, vamos a tomar otra. Sí. Pero está fácil. Fíjense que hay que lograr una imagen horizontal del septo y que yo vea bien las dos cámaras y orientarnos. No, aquí sabemos que es izquierdo, septo, un derecho. El bebé no le va a dar la gana. Ponemos el cursor de modo M, ahí sí. Ahí sí. Entonces tengo izquierdo, septo, un derecho. Diástole, sístole. Diástole es el diámetro ventricular mayor y sístole es el diámetro ventricular menor. Izquierdo, septum, derecho. Entonces ahora vengo aquí a cálculo. Cálculo, 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 cálculo hasta llegar a eco fetal. Modo M fetal, C. Y empezamos. Septum interventricular en diástole. C. Septo intraventricular en diástole. Diástole, sístole. Izquierdo, septum, derecho. Diámetro del ventrículo izquierdo en diástole. Pared posterior del ventrículo izquierdo en diástole. Aquí está este pedacito. Septum interventricular en sístole. Ahora voy a la sístole. Diámetro ventrículo izquierdo en sístole. Pared posterior del ventrículo izquierdo en sístole. Y diámetro del ventrículo derecho en diástole. Voy a reporte, reporte, me deslizo acá y aquí tengo masa ventricular, fracción de eyección, volumen de eyección y fracción de acortamiento, que son los cuatro parámetros de la función ventricular izquierda. Lo puedo imprimir. La fracción de eyección. Estos son los valores típicos normales de esos cuatro parámetros, estos que están acá. Me salgo 2D, vamos a hacer ahora más detalles del corazón. Entonces aquí tenemos fracción de acortamiento, tracto de salida, fracción de eyección y masa ventricular, esos son los cuatro más importantes. Tracto de salida, aquí están, mira la V, el vértice de la V es el ductus arterioso, aquí tenemos pulmonar y aorta. Mira la aorta, el arco aórtico, aquí el arco. El ductus se ve muy bien aquí ahora. Míralo ahí, ¿ves? Entonces, si le pongo color, tienen que quedarme los dos del mismo color.
que como son salidas, pues va a ser rojo. Tienen que salirme los dos y dibujarme esa V roja. ¿De qué color quedó dibujada la V? Entonces está normal. Bueno, una pregunta quizás un poco ignorante, pero el color no depende de la proximidad o la distancia. Por supuesto, en esta orientación del corazón, los dos tractos de salida quedaron hacia la emisión del sonido, que van a salir en rojo. Exacto, porque está más cerca. Color está más cerca positivo de la emisión rojo, del sonido. Negativo azul. El positivo en Doppler es el flujo que va hacia la fuente del sonido. La fuente del sonido es esta. El flujo va hacia acá, lo dibujó rojo. ¿Ves? Si aquí estuviera azul, la pulmonar, estaríamos en un problema. Porque sería un flujo devolviéndose por la pulmonar. O azul la aorta, peor, porque entonces era, sale de la pulmonar y se devuelve por la aorta. Es decir, no sigue, no hay salida. Míralo ahí, mira, ¿ves? En estas cosas yo puedo aplicar, mira, aquí yo puedo aplicar esta forma de imagen, mira. Cuando yo hago eso, está debajo el 2, lo hundo. ¿Por qué? Porque aquí tengo la información en 2D y la información funcional en color. Ese es un modo muy bueno para cardio. Y me devuelvo acá en el 2D. Ahí está una buena imagen del septum. Y aquí tengo ¿hacia dónde está abriendo el foramen oval? Hacia la izquierda. Mira la aorta. Está la aorta, sí. Mira el estómago. Está bien. Ahora, si yo quiero ver esta válvula tricúspide, que es esta, puedo poner aquí el zoom. Voy a medir el diámetro de la válvula. Vamos a ponerle ahora color. Vamos a ponerle color. Y aquí tengo el flujo atrioventricular. Vamos a ver si la mamá me ayuda. Y ahora le pongo modo M. Y lo pongo aquí sobre la válvula y le hundo UD. Listo. Esto se llama modo M color. ¿Para qué es el modo M color? Para analizar los flujos atrioventriculares. Para saber si hay o no regurgitación de una de las válvulas. Especialmente la tricúspide, que es el marcador de trisomía. Entonces, la misma imagen que yo tengo acá en 2D color, la voy a tener acá en otro formato, que es el formato M, siguiendo la trayectoria del cursor de modo M. La trayectoria del cursor de modo M me dice ventrículo, tricúspide, aurícula, derecha. Ventrículo, tricúspide, aurícula, derecha. Ventrículo, tricúspide, aurícula, derecha. Si hubiera una regurgitación tricuspidia, esta sucediera en la diástole auricular. ¿Y la pintaría de qué color? Azul. Mira la fuente de sonido, el flujo atrioventricular hacia la fuente de sonido rojo. Por lo tanto, el flujo de regurgitación estaría alejándose de la fuente de sonido. Saldría azul. En esta forma, yo despliego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos cardíacos. Si fuera una regurgitación, sería sistemática en los 10 ciclos cardíacos. En este formato yo tengo más oportunidad de ver anomalías que en este, que es un solo instante. Porque este es esta escala es en el tiempo. Él me despliega en el tiempo una cantidad de ciclos. Aquí solo tengo un solo instante en este momento. Y me sobrepone a la imagen en modo M las direcciones de los flujos. Si hubiera una regurgitación tricuspidia, le viera en azul acá. Sucediera en el momento de la diástole auricular. ¿Cuál es el momento de la diástole auricular? El momento de más diámetro de la aurícula. Sería el chorro azul acá, 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 ¿me entiendes? Sistemáticamente.
El flujo se devuelve cuando el ventrículo se contrae y la aurícula se dilata. Y en azul porque está en esta dirección, alejándose de la fuente del sonido. Y hubiera aquí, 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 y no está. Si la válvula cierra, no regurgita. Ese es el modo M color y es para eso. Ahí está la válvula, ¿eh? Pero tengo que lograrlo en un eje de cuatro cámaras apical, como está ahí. Porque si no, me traiciona la dirección del flujo y para poder el cursor y de modem que su quede, eje. Exactamente, el cursor de modem es perpendicular a la válvula, que es como debe ser. Color, M, y ahí pongo el cursor y le doy update. Ahí, ¿ves? ¿Cuál es la diástole auricular? Esta. ¿Ves? Que la válvula cierra totalmente. Se abre, deja entrar el flujo al ventrículo, se cierra y no sale a la aurícula. Bueno, ya vimos que hay indemnidad del corazón. Probe general. Allá. Igual ya hicimos Doppler, ya hicimos el 4D, no pudimos hacer el 3D. General con Doppler, entonces. Aquí nunca aprietas, porque si aprietas le pichas el líquido y aquí no sale el 4D. Sí, y se necesita que el líquido para esa, que dé la fisonomía. Ese es un detalle. Sin espichar, 3D, 4D, change para poner el cuadro, change ubicarlo en posición. Vamos a ponerle 4D. Vamos a ponerle preconfigurado y echarlo a andar acá. Ahora, cuando dice echarlo, es eso, ¿no? Aquí en freeze. Ah, freeze, perdón. Y aquí lo ajusto un freeze. Ahí está. Tiene la cara muy pegada, entonces cuando yo aflojo entra la placenta. Cuando hundo un poquito entra la cara, pero aquí un y plano posterior. Un poquito. Entonces queda de presión. Claro. Porque ves que viene, mira, vamos a ver dónde está la placenta, lo voy a girar. Es anterior. Ahora está anterior. ¿Ves? Como la placenta lo tapa acá. Él pegó la cara a la placenta. Ella. ¿Ves? La placenta lo envuelve aquí y eso es lo que impide. Sí, es anterior a la placenta y cuando la presiona, sí, hay poco deja, espacio si ese ahí. Si se girara un poquito nos dejara. Sí. Ahora, te explico, bueno, en la próxima paciente mejor, aquí ya está, enough. Vamos ahora a detener el DVD, lo mismo de siempre. Stop. 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 Independicé esto. Vamos ahora a grabar un CD y a imprimir. Entonces, para imprimir voy al SonoView. Seleccionar todas las imágenes. Imprimir. Imprimir. Ya ahí empezó a imprimir. Listo. Ahora vamos a quemar el CD. Cerrar, ya están seleccionadas todas las imágenes y vengo acá, mira. Exportar. Set. ¿A dónde va a exportar? Al disco que introduje ahí. Ah, primero al... No, aquel. Ojo,
¿Cómo se llama el bebé? ¿La bebé? Evelyn. Hay que poner un nombre de archivo, exportar. Y se pueden ver en el mismo. Y ahora. Se pueden ver en el mismo. Las imágenes se pueden ver en cualquier computador. En un computador. Aquí. Ahora, voy a seguir con esta parte. Bueno. Entonces, vuelvo aquí a la casita, al home. Le doy enter. Bajo al disco. ¿Cuántos equipos hay X6? Voy a la derecha. A la derecha, enter. Izquierda, enter. Y ya. Él hace el proceso para que ella en su casa pueda ver la película. YouTube. Ya quemó el ya CD. Exportó. ¿Sí? Y si lo que tú quieres hacer es enviar la información por la red. Tienes que hacer una red entonces. La puedes hacer, pero no, tienes sí, pero que. Sí, supongamos que la tienes. También tú dices exportar. En uno de estos ciclos. Es que aparece la red. Yo nunca he hecho eso y ojalá nunca lo haga porque estaría hablando peor aún de Bill Gates. Porque él no acabó de inventar eso, nos los ofreció a todo el mundo, nos esclavizó con su Windows y esa mierda no funciona bien. Entonces es una desgracia. No está saliendo este. No, el sobrecito. El sobrecito. Cierro acá. Estoy cogiendo porque no sé dónde metí tu sobre. Ese es el CD. Sí, sí. Ese CD, esto es para verlo en computador. Está tardando un poco más en DVD, ¿por qué? Depende del tamaño del archivo. Y como se apagó, incendió varias veces y grabó. Entonces, exportación finalizada. Exportación finalizada. Ok. Puedo cerrar todo. No pasa nada porque lo haga, salir de acá, salir y finalizar examen. Y borrar y ya quedó limpio, como se dice. Entonces, aquí tendría. Completado allá, OK, le doy Enter, Open Close. Y este es el DVD. Debo de ser doctor, por si alguna paciente le dio. Hombre, gracias. Está bien. ¿A qué me lo llevo para paciente?